muchos escenarios juntos, algunos de los cuales con algunas medidas nacionales que se han tomado en diciembre, que son de índole público, bueno, están con otro aire y con otra predisposición, otra energía y otro resultado operativo que van a tener en sus actividades, como en el caso de la agricultura, la misma ganadería que está funcionando bien, en los medianos productores, en fin. Otras actividades en el marco de la agroindustria, sobre todo la producción primaria, bueno, tienen que recuperar rentabilidad, por ejemplo, los productores más chicos en el caso hortícola, la lechería que tuvo esos enormes problemas internacionales que hoy lo tienen. Así que en la misma provincia, de acuerdo a cada producción, por eso prefiero no sintetizar y si no hablarte de actividad por actividad si hiciera falta, pero te quiero decir, es un escenario mucho más favorable. La provincia me parece que se encamina hacia una recuperación de muchas de sus producciones y los productores familiares, la verdad que nos gustaría que se empiecen a integrar mucho más hacia la economía formal, porque eso es un faltante, en realidad ha sido una falencia que en los últimos años también se ha manifestado o se ha profundizado, diría yo. Entonces, de ahora en más lo que estamos tratando de hacer con nuestras direcciones es ir integrándolos hacia economías más formales, invitándolos a formalizar cada uno de sus propios registros, la señalada de los capones, de que tengan su propia identidad, de modo tal de que, si bien son los proveedores, como bien dijiste vos, la verdad que también necesitamos que todos estén en la misma dirección en términos, por ejemplo, sanitarios. O sea, nosotros nos encontramos con foco de triquinosis por acá y por allá, te los nombro, Pehuajó, Bahía Blanca, por ejemplo, y eso es un tema muy complicado que me parece a mí que se va a ir solucionando en el tiempo y se va a ir saneando en la medida que todos estemos registrados, que todos estemos más sanos. Pero bueno, es una invitación a que todos, en el marco de lo que hoy estuvieron acá trabajando los muchachos asesores y promotores asesores y agentes de proyecto, la verdad que el instrumento Cambio Rural, que fue el que, bueno, nos toca a nosotros en otras gestiones, incluso crearlo, conducirlo y llevarlo a la práctica del mismo día que empezó, la verdad que es un instrumento genial. La buena noticia es que sigue siendo algo que se utiliza para que los propios productores vayan interactuando entre sí, con sus propias familias, con sus propios profesionales. La verdad que si no se trabaja en grupo es complicado, y sobre todo para los más chicos.